Bienvenidos al reino celtíbero, nacido aquí en Numancia, la capital del reino donde hemos echado de Hispania, de la Iberia antigua, ancestral. Hemos echado a los cartagineses, hemos conquistado la zona norte de África y ahora estamos conquistando la Galia para pegar el gran salto hacia Britania. Objetivo fundamental de reunir a todos los pueblos celtas e íberos para la lucha contra germanos y griegos, incluso la mismísima Roma, que no acaba de despegar, se ha quedado paralizada viendo nuestro ascenso, viendo cómo hemos derrotado a su archienemigo Cartago. Se ha quedado relegada un poco en su propio territorio a las expensas de que los masalios no les hagan nada. Así que vamos a ver, Ortogoris estaba convenciendo al rey para que siguiésemos una visión comercial, pero Catu se ha impuesto en el consejo y ha dicho que necesitamos esa guerra, necesitamos expandir nuestro territorio íbero y celtíbero a todos los confines conocidos para que seamos el mayor imperio de toda la época antigua, dejando en el olvido a Roma y a Cartago. Pues el rey le ha hecho caso de momento, ha convencido a la reina está en sus quehaceres, contrató a esa furcia bereber a ver si consiguen tener un hijo para que le diese unas clases amatorias, pero no lo consiguen todavía y ya tiene una edad bastante delicada para eso, así que me temo que vamos a tener también que adoptar a alguien, tío. Alguien que sea joven para que no la palme, tío. A ver, este, ¿cuánta? ¿Qué edad tiene? 5. Pero si es que están todos muy viejos, tío. Lanicos. Bueno, vamos a dejarlos todavía que sigan ahí, a ver qué pasa. Y vamos a ver el tema de la política cómo está. La facción Hipocampo. Vale, sucesor. ¿Qué le podríamos dar aquí? Nada. Facción Hipocampo, a ver. Vamos a buscarle matrimonio a este, porque a través de eso, a través de su mujer, le podemos conseguir lealtad a su grupo. Vamos a ascenderla y conseguimos con eso tenerlos a uno, ¿vale? Venga, ya visto el tema político, la reina ha sabido, como siempre. Ya dijimos que la reina era la que movía los hilos de la política, bastante hábil. Su marido, sin embargo, está dedicado a la guerra. Nuestro querido rey Bayorix está dedicado a la guerra. Es un gran líder, un gran general de sus ejércitos. Sin embargo, la reina es la que mueve los hilos políticos y lo acaba de demostrar. Ha conseguido que su rival se case con una influyente esposa, jovencita esposa, que es amiga de la reina, y ha conseguido a través de un ascenso pacificar los ánimos de este adversario político. Así que, bienvenido, Benedotia, la gran reina política, acaba de hacer una de las suyas, y a ver si pudiésemos además... Podríamos ascender al rey, pero ¿para qué? Si de todas maneras... Venga, lo dejamos así. Y pasamos a la guerra, pasamos al ataque. Tenemos aquí un ejército infectado. Los emboscadores de Netón, pero aún así me hace falta que vaya hacia el frente. Este, tras la dura batalla, se ha quedado bastante tocado, pero necesitamos eliminar a la facción de Namnetes de una vez por todas, a esos celtas. A esos antecesores de Asterix y Obelix. Ya me parece que no van a nacer. Y tenemos aquí a la Legio Nobles Scutari, que se dirige ahora a reforzar, a pasarle esos nobles a esta gente. Conforme vayan muriendo, dijimos que íbamos a poner en luchadores nobles.
Y volverá este otra vez a Tarraco a volver a reclutar otros nobles para poder surtir así a los ejércitos en vanguardia. Venga, pues vamos allá, vamos con este. No sé, ¿lo pillaré? Sí, vamos a machacarlo. Venga, vamos a hacer una batalla porque no quiero perder el elefante. Porque la resolución sale bien, pero el elefante iba a sufrir daño. Venga, vamos allá. Tenemos un noble tocado. Lo vamos a dejar ahí en reserva junto a ese Scutari con lanza. Y los otros nobles que se pongan las pilas. Divide y vencerás. Proverbio griego, pero aplicado con vehemencia por Julio César. Bueno, vamos. Lluvia no, tío. Estamos en una zona que lo de la lluvia se lleva bastante. Bosque, tío, no me gusta que no veo. Vamos a ver. Elefante. Ahí, que te vas a poner las pilas. Venga, nuestros nobles. Vamos a poner a estos dos por aquí. Y esto hemos dicho que para que no sufran lo vamos a dejar aquí en la retaguardia. Y vamos ahora con nuestros asesinos a la distancia. A ver el elefante, que se venga por aquí. Venga, los elefantes. Hostia, a ver, opciones de gráficos. El tema de las sombras, tío. Calidad de los árboles. Si yo le puse muy alta la otra vez. No tengo gráfica para eso y más. Calidad media, no. Muy alta, tío. Calidad textura. A ver, esto está. Yo lo puse, no sé por qué se ha puesto así. Ultra, ultra. Además. Bueno, sí, la sombra, pero eso es ultra textura. Tengo que probar un mod de calidad gráfica que me recomendó Justin, a ver si encuentro tiempo y lo pruebo, ¿vale? A ver si ganamos. No obstante, esto se puede mejorar más de lo que yo lo tengo aquí. Muy alta calidad de la hierba ultra. Es que, bueno, vamos a poner ultra. ¿Ultra también las sombras? Venga, vamos a ver, yo, mi gráfica tira con todo, ¿eh? Aquí donde pone memoria vídeo 3000, yo creo que no lo reconoce esto, pero yo tengo un C. Así que 11 gigas, ¿eh? Así que tiene que tirar sí o sí. Venga. No sé si es el momento de hacer esto. Ahora para que pete. Pero joder, es que las sombras que veía ahí me dolían los ojos. No podía tolerar tamaña afrenta. ¿Ya? ¿La has hecho? Ultra, calidad del cielo, extrema, tal, tal, tal. ¿Vale? Bueno, sí. Ahora sí parecen sombras, tío. No parecen ahí monigotes ahí flotando. Ahí sigue estando esto. Sí noto esto quizá un poquito más pesado, ¿no? Pero bueno, puede tirar mi gráfica perfectamente. Y vamos a ver, mira. ¡Qué pasada! Y claro, en YouTube lo malo que al subir el vídeo pierde calidad, lo malo. Hay que bajar la calidad para subirlo, pero es una auténtica pasada verlo en directo esto. A ver. Sí es verdad que el tema de... Lo noto como un poquito más pesadillo, pero no, no mucho más. Venga, comenzamos. Avanzamos. Venga, vamos a por aquí, a ver.
El elefante que venga por aquí. Vamos a buscar al enemigo. Ahí está. Venga, las sombras. Es que el rollo de las sombras, esto en realidad recarga la gráfica y también es una chorrada. Después tengo que buscar un poco el equilibrio. Porque ahora lo que hace es que me suena un poco más el ventilador, lógicamente. Se calienta más con eso. Venga, vamos. Joder, no me gusta ir cuesta arriba. Vamos con nuestros elefantes. Que vayan maniobrando por ahí. Venga, nos ponemos aquí, por si acaso. Vamos a buscar la altura, lógicamente. Vamos, va deprisa. Atención, que ellos tienen mucha caballería. Y vamos a colocarnos después de esta. Estarán cansados, ¿no? Vale. Vamos. Esta gente, por si acaso, que se ponga por aquí. Venga, mi elefante cachondo ahí. Vamos a ver si podemos cazar a esta gente. Mira el general. A ver si le podemos dar una andanada de la buena. Y mientras avanzamos para hacer cobertura aquí. Los elefantes que esperen ahí en el bosque. 95 de ataque cuerpo a cuerpo, chaval, ¿eh? Venga, avanzar, avanzar. Ya, a ver, a ver, a ver. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Venga, pues disparamos ahí. No, vamos ahí contra la caballería. Ahí está. Se me va a venir por detrás, qué cabrón. A ver. Venga, este para aquí. Este para acá, joder. Vamos. Rápido. Venga, este, ahí está. Venga, le disparamos. Ahí, una buena de esta de jabalina, bien. Venga, nos metemos ahí. Nos metemos ahí. Y tío, a ver, este que se ha llevado aquí. Se ha llevado aquí un mamporro. Una de nuestras unidades ha perdido el control. ¿Quién ha perdido el control, tío? ¿Qué está hablando? No ha perdido nadie el control. Venga, vamos. Venga, bien. Vamos. Ahí. Vamos para allá. Venga, vamos para allá. La caballería. Atención. ¿A dónde vas? Ah, sí, sí. Vente para acá, vente para acá. Venga, nos cargamos sus putos caballos ahí. Nobles escutari, vente para acá. Venga, nos cargamos su caballería. Bien, vámonos. Ah, ya son nuestros, vamos a...
Vale, vamos. ¿A que esos nobles ahí? Mira lo que le dicen. ¡Venid para acá! ¡Apoyos! Vamos. Venga. Vamos a machacarlos. Ahí empiezan a caer. Venga, esas piedras de las buenas ahí, rápido. Vale, estos mueren directamente, ¿no? Porque se habían retirado. Bien. Sí, vamos a sacar el dinerito. Incrementa el rango. Y la facción de los galos destruida. Facción destruida. Se podría decir que casi toda la Galia es nuestra, salvo la parte sur, Narbonensis, donde estarían los masalios. A ver. Vamos a meternos aquí. Vale. Vamos a subir el líder. Venga, nos venimos a estratega para poderle dar movilidad. Aquí como palman tan rápido los generales, tío. No da tiempo a hacer mucho con ellos. A ver, este... podríamos dirigirlo a Trevero. Y este que se encargue... de esta gente de aquí. Venga, este, vámonos aquí. Venga, necesitamos reconquistar esto. Vamos a ver, con este dinero lo que vamos a hacer es, por si acaso, vamos a preparar a este ejército que está guarnicionado en África. Le vamos a subir, cuesta una pasta, 4.500, mejoramos todas las armas y quedaría totalmente. Y aquí me quedaba este, no, porque ya ha salido con todo. Era uno de estos, a ver. Esta gente de aquí. Son los honderos, en realidad no le hacen falta, pero... ah, bueno, no estoy en territorio, tío, no puedo. No puedo, estoy en territorio enemigo, vale. Pues ya está. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Burdingala, podemos hacer la taberna. Venga, vamos a hacer la taberna. Pasamos el turno. Hostia, mira, mira quién viene por ahí. Atención, ¿estos quiénes son, tío? Masilia, vale, que está ayudando, contra estos rebeldes. Vale, vale, es que me queda ahí un poco pillado. Digo, ¿estos quiénes son? ¿Y Masilia qué hace aquí? Hostia, Masilia nos está ayudando. Vale. Venga. Uf, ha sido providencial, tío. Ha venido como un rayo, Lástima que lo tengamos que matar después, pero de momento no ha venido bien, bastante bien. Gracias.
Esa guarnición de Octoduro ha venido a echarnos una mano. No me lo esperaba, la verdad, ¿eh? ¿Listo para volver al mando, Blandia? Vale, Besón, tío. Desgaste, tío. Rebelión inminente en Germania Menor. Enfermedad, dos turnos. Joder. Menos 20 de moral, ¿eh? Me cago en todo. Ahora que voy a ir a la batalla, venga. Intento de sabotaje militar. Aquí la gente está bastante asquerosa. A ver, Morites, tus tropas han descubierto. Bien, bien. Y Burdingala, bosque del bardo. Perfecto. Venga, estamos haciendo el camino del guerrero, el código del guerrero. Nos queda uno por aquí, que es para el barco. Y seguiremos y conseguiremos con ello un 5% de movimiento adicional y nos iremos a esta rama. Vale. Venga, aquí tenemos a nuestra flota preparada. Población infeliz en Céltica. Venga, no seáis infelices, que ya mismo os vais a poner muy cachondos con nosotros. Vale. Bueno, vamos a ver. A ver qué pasa por aquí. Por un lado, vamos a hacer el traspase. Venga, le vamos a dar 6, 3, 4, 5, venga, 6 luchadores nobles. Bien, y ahora este que se dirige otra vez a reclutar otros 6 nobles. Venga, y la falca, las falcatas cachondas se quedan por aquí. Venga, el que tiene la peste. Joder, este está cada vez peor, ¿eh? ¿Y cómo está de moral? 68 de moral. El que yo me ponga así, la peste, tío, me va a dar igual. Joder. Es que estoy muy débil ahí, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Los hijos del Breno. Estoy por quedarme aquí mientras, a ver. Venga, a ver que se pase el efecto de la peste, que son dos turnos. E ir para allá, es que no me fío. Venga, mientras voy a ir a por este. Ya no llego ahí. Pues me vengo a por Trevero, tío. Ah, por esos rebeldes, ahí está. Venga, no quiero que sufran mis elefantes. Vamos para allá. Venga, tenemos a los mejores íberos del planeta. Tenemos ahí a los cara pintadas esos. Venga, estas unidades conforme vayan muriendo los vamos a poner por nobles, tío, que son los mejores. Pero tampoco es por llevar solo nobles, tío. A ver, comenzar. Venga, terreno abierto, bien. El enemigo está allí enfrente. Venga, vamos a ver. El primero. Venga, nuestros elefantes cachondos. Nobles. Escutari. Tenemos a este y estos con lanza. Y los guerreros pintados. A ver, este y estos. Venga, todos los Scutari. Vamos a ponerlos juntos ahí. Aunque este me vendría bien. Bueno, vamos a separarlo. 5 ahí. Venga, 6. Y nuestra caballería.
Chile. Vamos a vamos a ponerlo aquí. A ver, vamos a reorganizar esto. Vamos a poner aquí en el centro. Venga, ponemos ahí mis Scutari. Vamos a poner a los pintados aquí, escondidos por aquí. Los nobles en este flanco. Los elefantes ahí que se van a cagar. Y venga, vamos a poner a la caballería por aquí. Venga, me imagino que, iremos nosotros, pero por si acaso lo dejo aquí y ahora moveremos. Venga. Ah, vienen. Vienen y todo, tío. Son valientes esta gente. Venga, lo que sí vamos a hacer es que con los cara pintada los vamos a meter ya aquí. Y la caballería vamos a ir poniéndola por aquí. No lo voy a poner en formación testudo para que lancen las jabalinas. Se quedan aquí, ¿no? Vale, no son gilipollas tampoco. Vale. Proyectiles. Venga, vamos ahora con nuestros sonderos cachondos. Venga, vamos a colocar aquí a los nobles. Colocamos ahí a este. A este aquí. Y a los cara pintada. Aquí. Y la caballería va a seguir maniobrando a la espalda de ellos. Ahí. Y los elefantes. Los elefantes, tío. Los voy a traer aquí. Venga, mi caballería. Se venga aquí a la espalda. Vamos. 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 Eso que es caballería, ¿no? Venga, mis caras cachondas ahí. Y vamos con esta gente. Venga, estamos haciendo una encerrona de libro. Un poco. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver si esto llega ahí. No llegan de momento. Venga, mantener la posición, tío. Lo que no quiero es que se me crucen la peña ahí. Venga, vamos a intentar focusear a este. Atención. Venga, empezar a disparar ya. Vamos, vámonos. ¿Dónde es esto? A ver, venid para acá rápido. Y venga, vamos. Esto me parece que... Ya hay pedazo de carga ahí. Venga, vente para acá. Y tú vente para atrás, rápido. Venga. Seguimos avanzando ahí, rápido. Ahí, rápido. Venga. Los nobles. Rápido por allá. Y los elefantes, tío. Que la metan. Que metan ahí ya. Venga. Bien. Venga, nos ponemos ahora. Nos ponemos. No sé si llego. Nos ponemos. Venga, este para allá. Este para allá. Una de nuestras unidades ha perdido el control. Hostia, no me jodas. ¿Quién es? A ver, tú dispara allí. Venga.
¿Quién ha perdido el control ni qué hostias? ¡Venga para allá! Y a este aquí. Este aquí. Este para allá. Y este para allá. Venga. Están atacando a nuestro general. Cortamos las cabecillas que hagan falta. Vamos a ver, la caballería no está sufriendo, pero menos va a sufrir ahora con esto. Veniros para acá, elefantillos. A ver, venga, venir para acá. Venga, eso es. Y la caballería que tenga otro objetivo más guapo, que es este. A ver, vosotros, chavales, aquí. A ver, nuestros nobles, que... Ahí, vamos para allá. Venga, a ver, este, le falta una cabecilla que cortar bien. Y una inspiración divina, ahí. Venga, a este elefante, tío, que le... A ver, joder. ¿Qué le pasa a mi elefante? Vale, continuar. Venga, ese para allá. Venga, los elefantes, ¿no han sufrido o ha habido un elefante muerto? A ver. ¿Ha habido algún elefante muerto por aquí? La verdad es que no lo veo, ya le faltaba uno. Atención, ten cuidadito, tío. Venga. Eso está mejor. Aquí está África. A ver, ¿dónde se ponga mi sirio acorazado? Que se quiten estos. Estos parecen del circo, tío. Venga, dejamos a la caballería que se pongan las botas ahí. Esa carga. Ahí está. Masacrando a los íberos. No dan cuartel a los sucios traidores germanos. Bien. Vale. Venga. Cogemos a los últimos y además esto lo vamos a hacer, a estos rebeldes lo vamos a hacer esclavillos. Sí, señor. Venga, ya no sé si queda alguien por ahí. Venga, vamos. Bandera de batalla. Venga, 230. Mira, este 249, tío. Es que no se ponga este elefante. Y los nobles muy bien. No han sufrido nada y han matado a lo más grande. Este sí se ha llevado ahí un buen palo. El pobre es que le ha venido todo encima, no le ha dado tiempo a mucho. Venga, tomamos Trevero. Venga, ocupamos. Venga, estos a la nueva general. Y los rebeldes treverios eliminados. Sí, la nueva general se cubre de gloria. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos añitos tienes? Se te ve jovencita. Joder, la polla jovencita. 51 años que tiene la chavalita. Ahí está, vamos a ascenderla. ¡Hala! Ascendida por esa buena batalla. Vamos a darle estratega. Y le vamos a poner eso, tío. Vale, venga, está bien así. Venga, vamos a subir al general. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, bueno, no es subir al general, es upgradarla. Vale, vale, que no lo tenía puesto. Es la nueva. Y esta gente igual, vamos ahora. Ahora sí. Bien, venga, nos queda este. Que ahora lo liberará. Y este lo dejamos aquí. Y este espía, pues... ya puede ir a las... A ver, ¿por dónde? ¿Por aquí? Yo creo que puede ir ya a las costas britanas. ¿Dónde tenemos al otro espía aquí? Pues venga hacia acá. Venga, vamos a ver qué hay por aquí. Venga, los nervios me ponen de los nervios, pero vamos a conquistarlos también.
¿Cuántos son los nervios, tío? A ver, vamos un poquito más acá. Tenemos aquí nervios de aquí. Si son dos los nervios, podríamos ir a por ellos, ¿eh? Hostia, los nervios son... Tenemos acuerdo, tío. Lo vamos a dejar entonces, ¿vale? Porque esos son... Nos hacen tapón ahí con los bárbaros, mientras que... Con los germanos, mientras que nosotros nos vamos a por Britania. Hostia, este ritmo, tío, nos vamos a comer ahí a todo el copón. Venga, a ver. Por eso no me gusta hacer comercio con los que están al lado, porque después me da pena matarlos, pero es necesario. Tenemos que hacer nuestro imperio basado en la dominación total. Los escitas estos, desde un principio han dicho que no. Y nos dirán que sí en cuanto nos vean acercarnos por Grecia, ¿eh? Cuando nos vean que hayamos tomado Roma y todo el copón, verás tú. Venga, a ver, este aquí, mira, pasamos el turno. Hostia, de tema de construcción no hemos hecho nada. Se me ha ido a ver esto, hostia. Círculo bárdico, importantísimo. Importantísimo para la investigación, que es lo que buscaba. Vale. La cabaña del jefe. Esto, la morada del jefe, también lo que había puesto aquí. Vale. Este llega hasta... Muy bien. Y dos de poder para mi bando. Eso es lo que también busco. Venga, vamos a darle la cabaña del jefe. ¿Alguna cosa más? Tenemos tantos dominios. Todo esto, fenomenal. A ver, las nuevas adquisiciones. Esto está aquí. Vale. De nabo. Hostia, aquí, Trevero, que lo acabamos de pillar. La granja viene muy bien. Venga, pasamos el turno. Roma nos pide acceso militar. ¿Para qué? ¿Para atacar a Massilia por detrás? A ver, ¿cuál puede ser el movimiento de esta gente? Muy amistosa. Podríamos provocar la cólera de Massalia si le accedemos. A ver, esto puede ser una estrategia para cabrear a Massalia contra nosotros si tenemos el pretexto, el casus belli de invadirlos. Por un lado, Ortogoris diría que aceptásemos ese acceso militar, ese acuerdo con Roma, pero él viendo como una oportunidad de crecer como amigos en el mercado, como aliados comerciales, pero Catus ahí está astuto. Y esta vez no se opone en el consejo. En el consejo, esta vez el rey pide opinión, previendo que Catus se niegue vehementemente, como siempre, pegando voces, diciendo que bajo ningún concepto vamos a hacer ese pacto con Roma. Pero esta vez calla y dice a Ortogoris que tiene toda la razón. Ortogoris se queda extrañado. No acaba de creerse lo que está escuchando. Y empieza incluso a sospechar de que Catus trama algo. Y está en lo cierto, trama algo, puesto que está intentando con esta acción que Massilia se quede decepcionada con nosotros. No ve con buenos ojos que hagamos ese trato con Roma, puesto que les estamos dando el acceso por la parte sur de nuestro territorio a Massilia. Así que Catus ve ahí el momento de apoderarse
de Massilia y después ya caerá Roma. Pues vamos a aceptar, vamos a hacer caso a esa estrategia de Catus, que lo está haciendo sibilinamente, bien. Ortogoris se queda todavía extrañado, no acaba de creérselo, esperaba refutarlo, esperaba dar un gran discurso en el consejo en pro de la paz, de la estabilidad y del comercio, pero Catus simplemente ha dicho: Ortogoris, tienes toda la razón, aceptamos el trato. Todos los presentes se quedaron helados, se miraron unos a otros y dijeron: ¿qué coño le pasa a Catus? No está en sus cabales. Si hubiese dicho masacrarlos a todos, no dejar ni un romano vivo. Sin embargo, está aceptando ese acceso militar. Bueno, pues ahí lo dejamos. Vamos a aceptar. Catus calla, se ríe, sonríe por lo bajo y aguarda su momento. Venga, mientras los arvernos siguen todavía intentando contenernos, está viendo, no quieren integrarse en la Confederación Celtíbera, pero los vamos a someter por la fuerza. Y después celebraremos esas cenas con jabalís cachondos al estilo de Asterio Belis. Y a ver, los rugios. Un pacto de una agresión, venga. Otros que ven el tema, que lo que se le está viniendo encima. Venga, vale, tenemos un pacto, un tratado comercial, lo vamos a mantener. Ortogoris nos recomienda otra vez al consejo de que aceptemos ese pacto de agresión. Y Catus tampoco se opone, puesto que ya tiene pensamientos de la conquista de Britania. Así que, para no entorpecer más nuestra misión sagrada, dice que también está de acuerdo. Y una vez más se oye un murmullo en el consejo. Todo el mundo está estupefacto. ¿Qué le pasa a Catus? ¿Estará enfermo Catus? ¿Catus no quiere guerra? Algo ocurre, algo trama. De momento, ha logrado Ortogoris esta vez también la victoria y pacto de no agresión. ¿Vale? Venga, el consejo está que flipa. Tratado comercial cancelado con Libia. A ver, ¿qué ha pasado con Libia? Besontio, bueno, eso lo vamos a ver ahora. En la magnetita, bien, en el código del guerrero 2. Besontio. Bénica. Vale. El enemigo, a ver, la tierra está abierta al enemigo, Brigantio. El enemigo se mueve por nuestras tierras como si fuesen suyas. No toleraremos que se lleven nuestros preciados recursos. Matarlo de vuelta, mandarlo de vuelta a los agujeros y a los que no desean marcharse, matarlos. Influencia en menos 12 jefes tribales. Hostia, aquí Catus ha pillado un cabreo. Pero tío, esto aquí no puedo hacer nada. Aquí ha sido un evento cachondo, tío. Qué putada me la ha jugado la IA. Ahí no puedo hacer nada yo. Venga, vamos a seguir con ese código del guerrero. Vamos a ahora aquí, más 5 de moral, más 5 de defensa y más 5 de ataque. Una auténtica pasada para nuestros guerreros, ya de por sí bastante poderosos. Venga, rápidamente, la Legio Noble Scutari, que se dirija hacia Tarraco a reclutar más nobles. Estos están casi ya bien. Vamos a subir el orfebre. Hostia, nos quita orden público. Por otro lado, aquí nos da orden público. Joder, 9000, vale, ¿eh? Venga, vamos a ir pillando. Bueno, no, vamos a dejarlo. Mientras que cogemos un poco más de orden público, dejamos que se recupere. Y nos vamos hacia acá. Vamos a todo esto, nuestro espía. Desembarque hacia Britania. Tiene órdenes expresas de Catus, que le ha dicho en privado. Le ha dado instrucciones de que vaya a las costas de Britania y se informe de todo lo que vea para nuestra preciada invasión. Ahora Catus convencerá al rey y a la reina de eso, para que en el consejo apoyen sus palabras. Mientras tenemos aquí a esta gente que todavía está, joder. Vamos a dejarlos que se recuperen. Me ha venido súper mal justamente cuando íbamos a conquistar Nemetocena, joder con el nombrecito. Hemos sufrido ese revés.
¿En cuánto me queda para eso? A ver. No pone aquí cuánto queda. ¿Cuánto me queda? Vale, encima le estoy eso. Vale. Ah, ya. Ese no está contento. Céltica, preocupación, vale. Dorsios contra Atenas. Bueno, ahí a lo lejos no nos influye. Vamos a ver. Tenemos por aquí rebeldes. Tenemos por aquí un ejército, tío, de arvernos que se dirigen hacia Cenabo. Buah, Viribate. Viribate no me preocupa de momento. Cenabo sí. Y si me voy, de hecho, espérate. Vámonos aquí. Y Trevero. Venga, vamos a tener que otra vez que luchar contra este. Joder, joder, tío. ¿Lo pillamos? A ver, a ver. Yo creo que esto es tan claro, ¿no? 97. Venga, que lo vamos a hacer así. Ahí está. A ver, los elefantes cómo sufren. Espero que no sufran mucho. Un poquitín, un poquitín. Venga, y estos van a ser esclavos por capullos. Ea. Y ahora vamos a por este, a ver si lo pillásemos. Se va. Y ya no lo pillo más, ¿no? Vale, no lo pillo, lo dejamos ahí mientras. Y me ha fallado esa parte, tío. Venga, hemos dicho que este se queda todavía un turno más ahí. Y con los 5.000, a ver si podemos hacer algo. Por aquí ya está todo vendido, ¿no? Está todo hecho. Bueno, esperamos ahorrar porque estos son 9.000 lo que se va a llevar este. Vale, pasamos el turno. ¿Quieres acabar tu turno? No. Benica. 15 a la conversión, la acción. ¿Y este? Ah, este viene muy bien. Ese es sacrificador del bueno ahí. Venga, vamos aquí convirtiendo Burdingala. Y vamos a finalizar el turno. Vale, un espía enemigo ha saboteado los suministros de tu ejército. ¿Cómo no? Qué cabrones que son. Hostia, han descubierto a nuestro agente. ¿Quién es? ¿El que va? No, el que está aquí. ¿Ha fracasado? Vale, eso no pasa nada. La sacerdotisa, bien, ha subido un rango. Vamos a darle todavía esta conversión cultural de la buena. Tenemos también esta, no, esta. Los marcomanos, tío, han surgido. Vamos a ver. Y... vale. Emboscadores de... joder, ¿cómo están? ¿Cuándo se va a acabar la puta peste, tío? ¿Porque se van a morir todos? Es que no me pone aquí el tiempo. Joder, se están pasando, ¿no? Con la puta peste esta.
Ya está, ¿no? Ya se le ha acabado, ¿no? Los turnos. Oye, joder, tío, se me ha quedado hecho polvo. Se me ha quedado totalmente inutilizado ese ejército. Estoy con la puta peste, ¿no? Vamos a ver. Ortogoris ha encontrado a los narcomanos y nos sugiere que intentemos hacer negocios con ellos. Están aquí. Greetings. Speak plainly. Venga, Ortogoris se ha ganado el favor del consejo y le autorizan a que haga comercio con los nuevos narcomanos. Mientras nos vamos a enfocar en la conquista de Britania. Así que este lado de Germania lo dejamos por ahora tranquilo. Sigue sin oponerse Catus. A todos les extraña un montón. Venga, lo dejamos así. Vamos a acabar ya de una vez con esta gente. Así que movilizamos las falcatas ardientes. Las movilizamos rápidamente por el norte. Que tomemos a los últimos a vernos. A ver, vamos a quitarnos a esta gente de aquí, tío. Mira cómo está esto. Venga, nos los cepillamos del todo. 96, tío. Ahí está, en todo el ojo. ¡Hala! Vas y lo cascas. Vale, venga. Esos esclavillos buenos. Perfecto. Y nos vamos a meter a pasar el invierno en Besontio. Vale. Mientras nos recuperamos de las últimas bajas, le vamos a dar el táctico y tenemos capacidad de movimiento a la nueva generala que está haciendo sus pinitos. La nueva generala, que esta es la que tenía 50 y tantos años, ¿no? 53, joder, un poco tarde para esa carrera militar. Está casada, le podemos... ¿esta? ¿De qué facción es? Ah, Etosa es de la nuestra, vale. Si la subimos... A ver cómo está la política aquí. Vale, a esta esposita la podemos subir. Y le subimos más 4 de lealtad. Ahí está. ¡Hala! ¿Cómo se te queda el cuerpo? A más 2. Perfecto. Y a Etosa la podemos también... A ver... Te envía regalo más 2 de gravitas para el iniciador y más 2 de lealtad para el grupo objetivo durante 4 turnos. Hostia, ¿y para esta? No tenemos regalillos de esos. A ver, pasión hipocampo. Deberíamos de casarlo. Tiene buena edad. Esta 36. Ya, si la casamos... No, a las casaderas no, porque si muere en la reina, a ver si podemos casarlo con el rey. Etosa... Venga, yo voy a subir a Etosa, tío. Ahí está. Se la ha ganado, tío. Aunque los de hipocampo se cabreen, se han quedado a cero. Ah, está bien. Bueno, Besontio. Mira, en Besontio, tío, mira lo que tenemos aquí. Vamos a darle la morada del jefe también. Aunque unos esclavillos aquí no vendría nada mal. Hostia, no, qué leche. La caballería del maestro, hay que investigar, hay que investigar. Venga, mucha escuela, mucha concentración. Seguimos este, se queda aquí. Una pena, hasta que no recobre su fuerza. No puede seguir. Y este que sigue viajando hacia el sur. Atención que va a tener que cruzar los Pirineos. Ya mismo estamos en invierno. No, pero por el paso del Roncesvalles llegará bien.
¿Cómo está Masario con nosotros? A ver. ¿Se está cabreando con lo que hemos hecho antes? ¿Ha tenido éxito el...? Exactamente, tío. Ha tenido mucho éxito. Mucho éxito el trato con... con Roma, que... o sea, la treta que tenía Catus ha surgido efecto. Tratados con Roma menos 31. Lo que nos pone en una situación muy buena para atacarle. Catus se ha salido con la suya. Esta vez le ha metido un gol al consejo. Ortogoris todavía está contento viendo cómo nos llevamos muy bien con Roma. Pero no sabe que Catus se la ha jugado por detrás. Ha jugado muy bien sus cartas. Y ha obligado de esa manera a Massalia, a Massilia, a que tome una posición muy beligerante contra nosotros, lo que nos viene muy bien para tener un casus belli contra Massilia, declararle la guerra, si no, no la declara ella antes. Así que Catus se ríe en silencio y dice, este Ortogoris se la he metido doblada, no se ha enterado el chavalito. Venga, muy bien, muy bien. Vamos allá. El rey está en sus cosas y la reina, la pobre, está intentando tomarse sus brebajes para conseguir un retoño, que no lo logra. La Furcia le da sus clases todos los días, pero siguen sin dar un retoño para el reino. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a pasar el turno. Está... no para, ¿eh? A ver si echamos a esta gente ya de aquí. Y todo ha sido porque se me ha paralizado el ejército de la peste, tío. Si no llega a ser por eso, lo hubiese reventado ya. Acceso militar Siracusa. My people expect acceptance, and if Athena helps you, they may have it. Otra vez el consejo se reúne. Otra vez Ortogoris se lanza hacia el consejo con las manos en alto, con vehemencia, sugiriendo que ese acceso militar nos conviene, es nuestro aliado, tenemos buena relación, tenemos comercio con ellos y es conveniente no hacerle un feo a Siracusa ni a Roma. Mira de reojo a Catus esperando que salte como una liebre, que salte endemoniado diciendo que eso no puede ser, que es una afrenta a los dioses antiguos, a los dioses ibéricos. Pero se queda estupefacto cuando ve que Catus simplemente asienta, se reclina en su trono, sonríe suavemente, se vuelve a levantar, se dirige al consejo y les dice, con la venia de sus majestades el rey y la reina, creo que Ortogoris tiene esta vez razón, le doy todo mi apoyo, debemos hacer ese acceso militar con Siracusa, yo creo que el momento de la paz debe hablar. A continuación se sienta, vuelve a sonreír. Y Ortogoris, su cara es un poema, no sabe si llorar o reír. Le inunda una rabia extraña, puesto que es el adalid de la paz. Sin embargo, en estas palabras no le han llenado de satisfacción, simple, le han llenado de resquemor, le han llenado de preocupación. Algo trama, Catus, algo trama. Y no sé qué es, algo se me está escapando. Y estoy quedando como un auténtico gilipollas ante el consejo. ¿Me está dando Catus la razón? A no ser que ahora yo de repente sea un tipo muy influyente. Y sin embargo lo estoy haciendo muy bien. Así que mira un poco hacia arriba. Sonríe. Y con beneplácito de sí mismo dice, pues bueno, creo que estoy ganando por fin el respeto del mismísimo Catus. Bueno, si es así, bienvenido sea
esa decisión de mi querido antagonista. Y bueno, pues el consejo le dice al rey que deben de votar el acceso militar. El rey y la reina aceptan y el acceso militar es concedido a Siracusa. ¿Qué tramará Catus? ¿Le saldrá la jugada igual que antes con Roma? Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Vamos a terminar de darle aquí, Ica. Taruagos, Trevero, Fallo, Brogia, Lani... ¡Hostia! No, 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 ya ha muerto uno. Bueno, la facción de Hipocampo, pero seguramente era nuestro querido general, ¿ve? Lo sabía. Ha muerto de la peste. ¡Ah, no! ¡Hostia! ¿Quién ha muerto? A ver, ¿quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? No me entero. Ha muerto uno de estos, pero no sé quién es. ¿Quién era? Era de Hipocampo, tío, el que ha muerto. Arevacos. Bueno, de momento no lo voy a contratar. Ahí va, hay demasiados y para que no se me acabe. No se me acaben porque estos mueren como los demonios. Bueno, pues lo dejamos aquí. Catus está contento con esas acciones que está haciendo sin hacer nada, básicamente. Simplemente asintiendo con que Ortogoris lleve la razón con que se hagan esos tratados. De hecho, vamos a mirar ahora Massalia. Tratados con Roma, con... No se ve todavía, pero... Se verá en el siguiente, me imagino, turno, a ver ese tratado con Siracusa cómo sale. Y el plan de Catus va bastante bien. Nuestras falcatas ardientes, nuestras falcatas cachondas se van a tirar por fin, definitivamente, hacia Nemeteocena. La vamos a enviar para allá. Este se recupera de sus heridas. Vamos a llevar a nuestra legión nobles Scutari dirección a Tarraco. Ahí está. De hecho, ni siquiera tenía que haber avanzado tanto con haberme quedado ahí. Y podrá reclutar. Y estos están en Trevero. Nosotros ya estamos listos. Vamos a subirle a la Daliz. Aquí que le damos, edicto de pan y circo. 20 la experiencia. Vale. Y capacidad de movimiento al general que acompaña. Claro que sí, chaval. Muy bien. Venga, y ya vamos a dejar para el siguiente turno. La lucha, vamos a hacer un manual aquí. Vamos a luchar contra estos cazadores de cabezas de los Avernos. Una batalla de la buena. Mientras que nuestro general de las falcatas cachondas se dirige hacia Neme. ¡Hostia! La están asediando, tío. ¿Quién son? Mierda. Se me han adelantado. Mi espía de aquí. Me lo han cepillado. Ahí. Vamos a ver si pueden ver quién es. ¡Hostia, los nervios! ¡Mierda! Se me han adelantado. Bueno, pues los nervios... Bueno, si lo toman... Lo dejaremos de momento, pero esa afrenta ya la venceremos. Porque nuestra misión es conquistar la Galia y cuando la Galia... O sea, la Galia... Britania y cuando Britania esté conquistada... ya será el momento en que Catus... De otro discurso grandilocuente en el Congreso de los Diputados, iba a decir yo, hostias, en el Consejo. Y convenza de que los Avernos son gente mala y debemos acabar con ellos. Porque son fieles protegidos de Ortogoris, que cree en esa paz con ellos y en ese comercio. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio con nuestro lore cachondo. Con nuestros antagonistas Catus y Ortogoris jugando en las sombras, jugando con el consejo, jugando con los reyes para que nuestras campañas sean llevadas al máximo exponente. Nos vemos en el siguiente episodio, no te lo pierdas.